vamos a cantar. Porque vamos a cantar.
1962 hasta 1970, que fue cuando yo conocí la bandera, que acá aparezco yo. Siempre ha habido un celo en la documentación, por eso que todo lo que se recoge aquí en esta danza es histórico, que es donde vienen los grandes investigadores a tomar esto, porque aquí está todo lo que se refiere de la danza. Incluso aquí está el documento cuando el maestro Elías Montalvo, el fundador, lo multaron por haber sacado la danza en el año 1903, cuando la guerra del conflicto de los mil días. Maestro, la danza del Torito, ¿con qué música se acompaña? Con danza de negro, congo, el tambor, guacharaca y verso, acompañado de él. Y acá tenemos por lo menos en la vida de tu padre.
el Pastrana Borrero vino a Alfonso López Michelsen, a quien se le entregó una bandera de la ASA, y vinieron algunas otras más personalidades, como también del extranjero, a vivir esta vida. Y la hija de Gaitán, que estuvo también aquí en esta casa, que cuando vio esta carta, ella lloró, porque en todo el país no existe una firma como existe aquí en esta casa, porque esta es original. La danza del burrito, podríamos decir que es la más antigua del carnaval de Barranquilla. Es que la danza del burrito, los méritos de ella es que ha estado en el carnaval los 128 años que ha vivido, con todos los problemas que hubieron cuando la guerra, cuando los otros que prohibían, pero la danza salía. Incluso ahí se vino una multa que le pusieron al maestro Elías Fontalvo porque la sacó en el conflicto de la guerra de los mil días. ¿Viste? ¿Qué diferencia hay entre la danza del torito y la danza del tomo grande? La diferencia es de que esa danza que existía y el maestro Elías Fontalvo quiso participar en una de ellas, pero no le daba participación porque él era menor de edad y él se fue al Barrio Bajo, que era donde estaba esa danza. Como no le dieron participación, él se devolvió con los dos compañeros que tenía y se vino aquí a frente del hospital de Barranquilla, que tenía un año que lo habían inaugurado. Pues cuando él dijo, si no nos aceptan allí, vamos a hacer una danza nosotros. Entonces puso danza el turismo, porque allá había una danza que se llamaba Toro Grande. Forma diminutiva, porque iba a ser integrada por gente joven. ¿Esta danza, dónde se cree que tiene su origen? ¿Esto viene de Bolívar o de los pueblos? No, la danza de Congo, del carnaval de Barranquilla, son de aquí. El origen es una cosa muy diferente, que es, puede ser del África o lo que sea. Pero todo lo que hay aquí en el carnaval de Barranquilla fue nacido aquí. Hay que hablar del origen, porque hay muchos que hablan de que el carnaval vino. Aquí no vino nada. Todo lo que vino encontraron. Incluso de que cuando Barranquilla no había nacido, aquí había Soledad, Malambo y Caracolí, bailaban cumbia. Cuando sale el carnaval de Barranquilla, toda esa gente vino aquí. No tiene por qué decirle que vino la cumbia de Cartagena, que vino la cumbia de otro lado. Ya, aquí tenemos cumbia. Esto es una equivocación que están hablando mucha gente, que el carnaval vino. Ahora, los que hablan del carnaval vino deben de hablar del carnaval que vino, que yo digo que no existe, sino el carnaval de Barranquilla es este que está aquí, el espontáneo que hizo el barranquillero. Por eso, pero la influencia de los pueblos aledaños del Atlántico. Porque vinieron a trabajar. Pero no vinieron a traer carnaval, sino vinieron a trabajar, pero como era gente alegre, gente que ellos se agregaron a hacer todo aquí. Muy bien, maestro. Bueno, aquí me estaré acompañando un rato. Espérate para mostrarte la máscara y eso.